Buenas noches, bienvenidos sean. La verdad es que hay varios puntos a comentar la noche de hoy. Yo he estado todavía pendiente con hacer un seguimiento detallado de la reforma financiera. La verdad es que hoy tuve un día muy atareado, entre de modosito y entre de mi oficio de librero. El mueble que ven atrás, ese mueble que ven ahí con tres espejos, esos tres espejos, es un mueble de 1860. Es un ropero que yo hice el librero. Está lleno de libros y está en dos y a veces hasta en tres filas de libros. Además, entonces hoy lo revisé porque checando cosas en librerías virtuales en Europa me estoy dando cuenta, pues, de las barbaridades que he hecho. He vendido algunos libros que eran caros, los malbaraté. Bueno, el de Gonzalo N. Santos, estoy en el anecdotario para empezar ahorita en forma. El de Gonzalo N. Santos, lo di en 200 pesos o 250, Las Memorias, que es un libro extraordinario para conocer el sistema político mexicano. Gonzalo N. Santos fue un revolucionario ligado a Obregón y a Calles, y y a todos los a todos los presidentes, a Lázaro Cárdenas, a Ruiz Cortines. Era compadre Ruiz Cortines, era un verdadero hijo de la chingada. Cuenta con mucho sentido del humor, su vivencias desde la Revolución. Es un libro extraordinario, esas memorias, un tabicón. Yo lo vendí muy barato y ahora que fui ahí estaba viendo libros en la calle, 1500 pesos. Yo dije, no hombre, eso está, ¿cómo va a ser? No, pues es que ya no hay. 1500, 1000 pesos, por ahí anda el libraco, que es muy bueno. Yo lo di en una cantidad de eso, 200, 150. Bueno, ahí tengo uno, en fin. Total, que lo que les quiero decir es que justo para eso dije, no, ya voy a checar, voy a revisar, no voy a hacer barbaridades, estoy dedicándome cada vez más en serio a esa actividad. Y entonces hoy saqué, además decidí sacar algunos libros, saqué algunas joyas, cosas que ya, pues que ya leí, que ya no los voy a volver a leer y que circulen además. El que me arrepentí que ya había sacado. Estamos empezando con esto, ahorita vamos, es importante. Tentación de Jano Sekely. Es un libro de los que más me han gustado en la vida. Nunca llegó a México, no sé la razón. Yo lo compré en España en su momento. Las veces que volví a ir, volví a traerlo. Ya no sacaban la edición grande, sacaban de bolsillo. Regalé a mis dos hijos, tienen el King, ya lo leyó. Mi hija ya se tituló, pero todavía no lo lee. Espero que lo lea. Es un librazazazo inconseguible aquí. No existe la palabra inconseguible, no, no se adquiere aquí. Y lo iba a vender y luego me fijé que era primera edición. Dije, no, no, luego ese libro va a estar carísimo, luego me voy a arrepentir. Además, solo tengo ese y es un libro extraordinario. Y la verdad es que no creo volverlo a leer, pero sí quiero compartirlo con gente a la que quiero. Entonces, aunque mis hijos ya lo tienen, pues mis sobrinas son muy chiquitas todavía. En fin, entonces me llevó todo eso y no pude revisar con detalle la bendita reforma financiera, pero plantea dos cosas que quiero comentar y que ya hemos un poco planteado, que son muy graves. Una es que con el pretexto de que los deudores, más bien los acreedores, tengan garantía de rapidez en la ejecución en los juicios, pues los van a ser expeditos. Entonces, juicios que se llevaban un tiempo, ahora piensan que se hagan en 3, 4 meses, que a la gente la manden a la calle, la despojen de sus bienes, le quiten las garantías, pero más rápido que ya, y de esta manera, pues los bancos presten sabiendo que pueden hacerse rápidamente las garantías, que los juicios no serán onerosos. Eso es una barbaridad porque de entrada, de por sí, los deudores no tienen ningún mecanismo de defensa. Los deudores, el contrato es un contrato de adhesión, ¿qué quiere decir eso? Que es un contrato donde tú lo recibes y si quieres lo lees, pero si lo lees no les da igual, porque si algo no te parece, pues entonces no lo firmas y entonces
Espero que ya tengan el vínculo de nuevo. No sé qué moví aquí porque regularmente le muevo. Perfecto. Regularmente le muevo porque se me oscurece a mí la pantalla y algo le toqué aquí y y se desapareció. Entonces, pues volvemos a empezar. Qué bueno. Perdón, fue un error mío aquí a la hora de tocar. Ya ven que de repente toca uno alguna parte de la computadora, alguna tecla, quién sabe qué chingados pasa, y eso fue lo que sucedió, quién sabe qué chingados pasó, pero ya estamos aquí de nuevo, les agradezco su comprensión y su paciencia, y les decía entonces que el deudor pues no tiene ninguna facultad de cambiarle ni una coma al contrato, o lo firmas, o si no lo firmas no te dan el crédito, no hay que obligarlos. ¿Cómo estás? Te pasaste con esa caja de libros, pero bueno, ya te comenté. Yo, bueno, les decía yo que son contratos de adhesión, estás obligado a signarlos y estás obligado a su cumplimiento. Los bancos, en cambio, pues hacen lo que les da la gana, porque no respetan las tasas de interés que ahí plantean, no respetan los cálculos, con las tarjetas de crédito son particularmente voraces, como la gente no entiende, no entendemos en general, pues toda la letra chiquita, todos los elementos, todos los cálculos que ahí se plantean, todos los procedimientos, se requeriría de una asesoría especializada, y aunque la tuvieras, lo más que puedes hacer es ver que se cumple el contrato, pero no modificar. Las condiciones del mismo ya son brutalmente desventajosas. Encima de eso, ahora quieren hacer expeditos los juicios para hacerse de los bienes del deudor y rematarlos de manera expedita también, y no conformes con ellos, quieren darle cárcel a los deudores. Eso es una barbaridad. Estoy buscando la Constitución. Eso es una barbaridad porque eso viola un artículo puntual de la Constitución que dice que por deudas de carácter civil no se debe perder la libertad, no se debe apresar a la persona, y pasándose por el arco del triunfo de la Constitución pretenden apresar a la gente. Pero además, yo les decía, eso es un sinsentido. Imagínense, tú eres piloto de Mexicana, tienes 28 años trabajando ahí, ya estás por jubilarte, has tenido un buen ingreso, tienes un buen ingreso, tienes un trabajo seguro, tienes un contrato colectivo, tienes la tranquilidad de tu experiencia, tienes un buen nivel de vida, pides un crédito, tienes absoluta disposición de pagarlo y de la noche a la mañana la empresa cierra, te mandan a la calle, te quitan tus bienes, los que diste en garantía para acceder al préstamo y encima te van a meter a la cárcel por no pagar. Encima estoy muy brillante. Encima te van a meter a la cárcel por no pagar. Pues, ¿cómo va a ser eso, man? O sea, como si tú fueras responsable de la situación económica que se descompone en el país, si hay una devaluación, si hay un quiebre como el de 94, que ya se le olvidó a la gente, que mandó a millones de deudores a la cartera vencida en contra de su voluntad, la gente angustiada quería pagar, yo fui líder en ese movimiento, en ese gran movimiento del Barzón, que hubo muchas dirigencias, yo tenía una organización que se llamaba la Asamblea Ciudadana de Deudores de la Banca, era parte del gran movimiento del Barzón, el gran movimiento de deudores. Entonces, dueños de medios de comunicación, de periódicos, de radios, de televisoras. Medio mundo estaba endrogado, empresas de mucha gente, de muchos años, gente rica de muchas generaciones, de repente se vio atrapada en la pesadilla de la deuda, donde además había cosas tan absurdas que la casa que te habían prestado 500 mil pesos y la casa valía 1 millón de pesos, había quedado en garantía y de repente los intereses hacían que fuera 3 millones la deuda y la casa valía 1 millón. ¿Cómo ibas a pagar 3 millones por una casa que valía uno, por más que la quisieras? O sea, situaciones verdaderamente absurdas, dramáticas, de una tensión espantosa para la gente. Y ahora pretenden además cárcel, ¿no? O a los electricistas del ESMET, tienes 20 años trabajando en la compañía Luz y Fuerza del centro, adquieres un crédito, tienes un trabajo seguro, tienes un buen ingreso y de la noche a la mañana te mandan a la calle y además te van a meter a la cárcel. O sea, no tienen vergüenza, más así como meten a la cárcel a gente por robar comida, por robar un pan, literal, mientras que los grandes, grandes ladrones, los grandes delincuentes gobiernan el país, dirigen empresas en este país. Entonces es un despropósito esa mal llamada reforma financiera, es darle más poder a los banqueros que fueron tan brutalmente cuestionados, que habían perdido su imagen esta de respetabilidad del señor banquero en manos del capital extranjero. No se promueve una banca nacional, no se promueve un sistema financiero verdaderamente nacional, que de nacional solo tiene el nombre,
casi el 100% de la banca está en manos de capital extranjero. Entonces, la verdad es que es una barbaridad. No tiene ninguna intención de generar un sistema nacional, no tiene ninguna intención de bajar las tasas de interés, de mejorar las condiciones para los deudores, sino de darles todavía más ventajas a los banqueros, más ventajas de las muchísimas que ya tienen. Nosotros propusimos en su momento que se hiciera una procuraduría de defensa del usuario de los servicios financieros. Y no se hizo eso, se hizo la Condusef, que no sirve para nada, no porque esté ahí Mario de Constanzo, no ha servido nunca, ¿no? No tiene fuerza, no tiene autoridad, no tiene presencia, no sirve para nada. Entonces, no hay una instancia que pueda darle apoyo, que pueda darle asesoría, que trate de equilibrar una situación desigual entre el deudor y el banquero. Imagínense, cualquier persona enfrentada al sistema financiero, que es internacional, además, pues eso, pues no tienes defensa, ¿no? Y encima todavía les van a dar más ventajas, como han sido todas las reformas canallas que han venido impulsando, todas son en contra del pueblo. Es increíble que todavía haya gente que piense que van a haber cosas a favor de la gente, ni la reforma financiera ni ninguna. Y hoy el PRD está diciendo que no está de acuerdo con esa reforma. No tienen vergüenza, estuvieron en su presentación, fue su gran acto de reconciliación, hay besitos y abrazos con Peña Nieto, sonrisitas, jojojo y jajaja, de que se reía Zambrano, de que se reía Jesús Ortega, Pablo Gómez, que es el más formado, que es una vergüenza que ande ahí estaba muy sonriente también. O sea, ¿qué hacen ahí convalidando esta brutalidad, este nuevo atropello al pueblo de México? Entonces, eso hay que combatirlo, pero otra vez volvemos a lo mismo, que no está la gente, no se ve, me está diciendo alguien que no se ve, díganme si es cierto que no se ve, porque yo aquí me veo perfectamente y estoy, déjenme otro teléfono allá adentro, pero díganme si se ve bien o no, estoy quitando los piojos que me andan dando guerra. Entonces a lo mejor es un trolebús o alguien que no se conectó bien. Entonces, pues chequen su sistema, porque me dicen que sí se ve perfectamente. Entonces les decía yo, sí, ya, muchas gracias a Coba, camarada, un abrazo a Carlos, a Fusiono, a todos, un abrazo, muchas gracias por la información, porque si aquí alguien me había, GL Coronel con K, me había dicho que no se veía. Entonces les decía yo, esta reforma es lesiva, esta reforma es un atropello más a la gente, al pueblo, a los sectores medios, además, porque los que acceden a los préstamos bancarios pues no es el pueblo raso, no es el pueblo de a pie, son los sectores medios que votaron por Peña Nieto, que votan por el PAN, y que ahí está la respuesta del PRI y el PAN, siempre los apuñalan y siempre vuelven a votar por la derecha. O sea, es impresionante. Dicen necedades de la izquierda, dicen, repiten las mismas barbaridades que la televisión dice en contra de nosotros. Hoy la izquierda está de tapete, la cúpula del PRD, y siguen diciendo barbaridades de la izquierda, de todos modos, porque ni como sus sirvientes los aceptan. Hay una visión racista, una visión clasista, y algunos tendrían que verse al espejo, porque no sé cómo pueden ser racistas con los rasgos que tienen, que son los que tenemos todos, los de la mayoría del pueblo. Pero bueno, eso sucede. Hay gente que desprecia su propia raza y que desprecia a su propia gente y que desprecia su propio origen y que se avergüenza de lo que es y de lo que representa. ¿Qué le vamos a hacer? Pero los que no estamos en esa condición, que somos la inmensa mayoría, tenemos que luchar para cambiar estas cosas. Es de repente puede ser desesperante ¿qué pasa? ¿Por qué no hay la reacción? No hay voces. O sea, yo hablaba, nos vamos a reunir mañana en Xochimilco con Avelino Méndez, que tiene un evento allá, una obra de teatro, me parece que él mismo hizo, y que presenta a las 7 de la noche. Y ahí nos vamos a ver a Agustín Guerrero, Rosendo Marín, Valfred Vargas, pero o sea, es que no hay voces que estén planteando un reclamo a estas cosas, a todos estos atropellos, a todas estas barbaridades. Andrés Manuel dijo el domingo que va a convocar a la lucha, pues yo espero que así se haga, porque ahí pienso estar. Yo francamente creo que es lo que tenemos que hacer, ponernos en pie de lucha, en movimiento, porque la ofensiva es brutal y no hay ninguna respuesta. Ya se me ocurrió una cosa que les voy a plantear a mis compañeros para el tema del pacto, porque francamente es un despropósito, porque además se acaban de reunir ayer con los de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la oposición al sindicato oficial, y yo digo,
¿Qué representan esos cretinos del pacto? ¿Dónde está en la Constitución esa estructura del pacto y de su consejo de seguimiento? Es un invento, es una entelequia que no sirve para nada más que para hacer cochupos en contra de la gente, para hacer acuerdos en contra del pueblo, pero que no tiene ninguna validez legal, ningún peso institucional. Pues cada partido como tal pues tiene una presencia y una capacidad que no está en tomar decisiones como si fueran la Secretaría de Gobernación o como si fueran el gobierno o como si cogobernaran. Que ahí están haciéndole los mandados a Peña Nieto y no cogobiernan nada. No reciben más que migajas ahí, el dinero en salaritos y cosas así, ahí en su consejito ese, ¿no? Que no son salaritos, son salarios bastante grandes que el pueblo paga con sus recursos. Los impuestos, mientras que a Televisa, como cada año, le eximen de pagar 3 mil millones, casi 3 mil millones de pesos. Entonces, es verdaderamente irritante la situación. De esto voy a hablar mañana en la FES Acatlán, voy a estar allá a las 11 de la mañana. Y es irritante esta situación y tenemos que dar una respuesta, tenemos que generar un movimiento. Este movimiento pasa por dejar de preguntar qué hacemos, pasa por dejar de decir cómo nos vamos a organizar, sino empezar a actuar como hombres y mujeres libres, tomar nuestra responsabilidad de nuestras manos, de nuestra vida y empezar a tomar iniciativas de rebeldía que vayan generando un movimiento que entonces nos ponga en el camino de poder convocar a la desobediencia civil absoluta, eso de no ir a trabajar, no ir a la escuela, no ir de compras durante 5, 10, 15, 20 días obligando a Peña que se vaya y abrir el camino para la transformación del país que es tan necesaria y tan urgente, tan imperiosa, porque como ya lo he dicho hasta el cansancio, ir a la elección el 15 y luego el 18, eso no va a ningún lado. Y a lo mejor es el camino que acabamos recorriendo porque la gente no responda. Bueno, pues así nos va a ir. Así nos va a ir si ese es el camino último que tenemos que recorrer para volver a caer en la posición de que lo que se necesita es un proceso de desobediencia que abra el camino a la transformación del país. Yo no me voy a desesperar ni me voy a cansar. Seguiré haciendo cosas. Hay gente que de repente hoy me habló un excompañero de bancada del PT, que hacía, que dónde hacía, que le preguntaban, que estaba yo desaparecido, pues, le digo, si acabo de tomar el 5 de mayo las playas de Cancún, man, pues que los medios no saquen nada, pues ese no es mi responsabilidad. Yo de tomo estoy aquí, en este medio, con las limitantes que tiene, informando, comentando, compartiendo las reflexiones, y francamente, pues así están las cosas, tenemos que meterle alma, cuerpo y corazón, porque miren, por otro lado está lo de César Nava. César Nava es un corrupto, ¿no? O sea, un departamento, ahí yo puse la inmobiliaria Navalú, ahí en la cámara anunciando departamentos económicos, ¿no? Según el departamento costaba un dineral, creo, no sé cuánto cuestan, ya se me olvidó, pero costaban 5 millones y poco o más, pues con el sueldo de diputado y los sueldos que los cargos que había tenido no le alcanzaba. Entonces, obvio, yo se lo dije desde tribuna, que era un corrupto, que había que investigarlos. Ahí está el libro de Camisas Azules, Manos Negras, de Ana Lilia Pérez, me parece que es, que en tribuna lo presenté, que se hizo una comisión especial que encabeza el hoy senador Penchina y que se hizo agua de borrajas porque nomás estaban chantajeando al PAN y no tenían intención de aplicarse a fondo. Y en tribuna yo le dije lo que era, hombre. Yo, de hecho, ese libro lo voy a vender en 180 pesos subrayado y con notas mías que ahí tomé. Ya, o sea, eso ya no sirve para nada. En cuanto a políticamente, ¿no? O sea, no, el libro tiene información valiosa, pero como para que yo lo conserve, ya, o sea, es ya a otra cosa. No creo que le vayan a hacer nada. Es muy probable que los delitos de que lo pudieran inculpar ya se hayan. Para cualquier delito son 5 años, pero para estos canales que están responsables públicas se cumple muy rápido, no se dan los 5 años. Entonces encontrará y tendrá buena asesoría, o sea. Es un cínico, además, ya salió a decir que es una cortina de humo. La verdad es que son la misma cosa, el PRI y el PAN. Ya les dije que son un matrimonio mal avenido, que cuando hay proceso electoral se pelean y cuando pasa el proceso electoral vuelven a la casa y a la cama y a las mismas cosas. Pero más hay que reconocerle al PAN
derrotado como está, hecho pedazos después de 6 años de pésimo gobierno de Fox y los 6 años de imposición de Calderón, repudio popular enorme, el programa que está llevándose a cabo es el del PAN. O sea, el PRI olvidó su origen. Fíjense, estaba, no es comercial porque además no los voy a vender. Me encontré esta colección extraordinaria, Historia Política en México, de Ignacio Manuel Altamirano. Es un librito del liberalismo mexicano de 1821 a 1882. Ayer me lo eché casi completo, lo acabé hoy, 240 páginas. Extraordinaria colección que coordinó Martín Luis Guzmán. Bueno, pues esto era de la época del PRI, hombre. Esto era del nacionalismo revolucionario del PRI, igual que este otro libro de México en pos de la libertad, es de los 40, de Ignacio Ramírez, es de mil... No los voy a vender, así es que no estoy haciendo propaganda. 1949. Bonitos, además, los libros, extraordinarios. El del Nigromante tiene algunos textos que yo no había revisado, que quería yo leerles alguna cosa. Aquí tiene una cosa sobre el divorcio en 1867, genial. Tiene uno sobre Maximiliano que no tiene desperdicio. Es brillantísimo. A mí, es mi maestro, el Nigromante. De verdad, es ojalá pudiera uno acercársele, aunque fuera poquito, a los tamaños de gigante que tiene el Nigromante. Entonces, eso hacía el PRI, entre otras cosas. El pensamiento del liberalismo, el rescate de la independencia, de la reforma, de las posiciones liberales, del nacionalismo revolucionario. Todo eso está perdido. El PRI ya ha claudicado en todo eso y hoy son la derecha junto con el PAN. No representan ninguna posición de avanzada y lo que son del nacionalismo revolucionario en el PRI, pues están comiendo camote ahí porque no hay nada de posiciones en ese sentido. Acaban en el IFE la semana pasada, hace 8 días, de aprobar los estatutos sin que nadie dijera nada, ni el PAN, ni el PRD, nada dijeron, de que acordaron que pueden privatizar el petróleo, acordaron que pueden aumentar el IVA, se fueron contra los principios del nacionalismo revolucionario, los cambiaron en su asamblea con la presión del inútil de Peña Nieto, y todos ahí hincados, como son, en el PRI. Pero el PRD y el PAN nada dijeron en el Consejo General del IFE, nada es nada, una sola palabra no plantearon sobre este tema, que no solo eran los documentos básicos del PRI, sino abrir a la nueva ofensiva para entregar los yacimientos petroleros y para cargarle al pueblo con más impuestos, mientras que los grandes empresarios como Televisa, como Slim, como Servirje de Bimbo, como Cemex, como Maseca, no pagan lo que tienen que pagar, lo que es su obligación cubrir como parte de este sistema económico. Entonces, pues terrible lo que está sucediendo. O sea, el PRI, ahí nadie, ni una sola voz, el nacionalismo revolucionario derrotado con el programa del PAN, ni en sus más, como se los dije también en tribuna, cuando hicieron la reforma al Estado laico para vulnerarlo, la reforma al... se me olvidó ahorita qué bendito artículo es. Les dije, ni los fundadores del PAN ni en sus más locos desvaríos pensaron que los dirigentes del PRI en pleno siglo XXI iban a impulsar posiciones del siglo XIX, de los conservadores del siglo XIX. O sea, eso es, estos libros ya los tiraron a la basura, ya no existen más, esas posiciones están olvidadas, es una tragedia. Que el PAN defiende eso, pues ha sido siempre su bandera y su programa. Y que el PRD se subordine a eso es verdaderamente canalla. Es una infamia mayúscula. Zambrano, que reivindica su pasado de guerrillero, debería darle vergüenza porque no tiene nada que ver con eso. Los que lo reprimían, ahí está él de tapete, poniéndoseles a su servicio. Los que estuvieron a punto de matarlo, los que mataron a muchos de sus compañeros, ahí está él de tapete de ellos. Es verdaderamente increíble. Y vieron también hoy la larga respuesta que le di a Joaquinito López Dóriga, porque puso contra los profesores de Guerrero Especial, que la violencia, que no entendía él, que todo mundo teníamos a profesores que admirábamos y que cómo era posible, que tal violencia. Entonces le planteé una serie de argumentos muy duros, verdaderamente cuestionando si efectivamente no entiende y si no considera violencia todo esto de lo que estoy hablando: pobreza, hambre, miseria, desesperanza, explotación,
una situación desesperante para la mayoría de la población que va saliendo con muchas dificultades adelante, con mucho esfuerzo y sacrificio, con muchísimas horas de trabajo y no tiene para cubrir ni lo elemental, ni lo elemental. Entonces, es injusto, es inhumano, es brutal, es terrible, es inaceptable la situación de desigualdad, de opresión que se está viviendo en el país. La similitud con el régimen del Porfiriato es verdaderamente monstruosa, impresionantemente cercana. Y tenemos que ya responder como hombres y mujeres libres, tenemos que dar el salto. Yo no creo que haya ninguna justificación para no tomar iniciativas de lucha. Vi que cumplió un año 132, yo supongo que eso lo reactivará, espero. Pero inclusive con los propios muchachos, el sectarismo. Ya, bueno, en el grupo de jóvenes con Oroña, yo no lo había hecho público, pero ha habido una serie de diferencias ahí, absurdas, absurdas verdaderamente, que me entristecen, que me irritan, que lamento, porque no es la manera de hacer política que yo he enseñado. Y por nada, diferencias por nada, verdaderamente pedestre, y no se logra ni en ese grupo, la unidad, de que estamos pensando en la transformación del país y estos están ahí con vulgaridades. Entonces, francamente, no creo que vayamos a ir a ningún lado así. Tenemos que hacer un esfuerzo de unidad, tenemos que hacer un esfuerzo de tolerancia, tenemos que hacer un esfuerzo por quitarnos el sectarismo, porque lo decía, pues, critico a los 132 que están en posiciones sectarias que hay. No, nosotros no tenemos nada que ver con los partidos, nosotros no tenemos nada que ver con. O sea, nosotros tenemos que sumarnos con todos los hombres y mujeres que quieran impulsar la transformación del país. Todo mundo cabe en ese movimiento y tenemos que hacer un esfuerzo porque tenemos que ser mayoría. No es un grupo de puros los que vamos a impulsar la transformación del país. Es la mayoría del pueblo, hombres y mujeres, con virtudes, con defectos, como las tenemos todos. Y que tenemos que, pues, trabajar para superar nuestros defectos, potenciar nuestras virtudes y alcanzar los objetivos para que el pueblo pueda vivir feliz, para que pueda tener la tranquilidad de que tiene una jornada de trabajo corta y que esa jornada le da buen ingreso para cubrir todo lo que se necesita en su familia y que sus hijos y él, si quiere, tiene acceso a educación y que todos tienen acceso a salud y que todos tienen acceso a vivienda y alimentación bien 3 veces al día y a libertad y justicia, pues es lo mínimo que un pueblo debe tener. Ni siquiera es un sueño de utopía, es una cosa fundamental. Entonces, me parece que tenemos que hacer un esfuerzo grande para lograr esa unidad, para lograr esa tolerancia, para sumar, para generar mejores. Pues ahí me está comentando Lili, por ejemplo, 12 horas al día. Pues eso es una brutalidad. ¿Cómo va a trabajar alguien 12 horas al día cuando se supone que se logró con la revolución una jornada de 8 horas de trabajo? Si hay gente que trabaja 9, 10, 11, 12 horas diarias, además por salarios miserables, a veces ni con prestaciones de ley. Bueno, pues eso no puede seguir, no debe seguir sucediendo. Y la única manera de modificarlo es con la organización y la lucha y la unidad y la tolerancia y la corresponsabilidad. Por eso yo ahora que digo, Andrés Manuel, vamos a la lucha, digo yo, hoy voy, no tengo problema. Pues yo soy parte de ese movimiento, eso no me lo puede negar nadie y ahí estaré. Y ojalá logremos esta transformación que es tan necesaria. Por otra parte, estaba, comenté, era lo de Nava, lo de la reforma financiera y lo de Lady Profeco, ¿no? ¿Qué tal? Es lentito, Peña Nieto. Todavía me pone un tarado, no puedo decir de otra manera. Es que el presidente Peña hizo una investigación y por eso apenas tomó la decisión. No, pues es medio lentejuelo para hacer las investigaciones. Todo el mundo sabía lo que sucedió, era un escándalo el tema. Alguien inclusive aquí en las redes sociales planteó, vea si sirve el trabajo en las redes sociales, vamos a ir por ahí. O sea, sí y no, no es suficiente. Hay que correr a Peña Nieto, no a Benítez Treviño. Está bien que se vaya Benítez Treviño por haberle dado tanta cuerda a su hija y
de enredarse en esas maneras prepotentes que no queremos más, pero que Peña y su familia las tienen y que todo ese grupo de gobernantes los tiene porque los toleramos, porque lo permitimos, porque hemos dejado que esas cosas vayan avanzando y porque tenemos que ejercer nuestro poder que va más allá del trabajo en las redes. Es bueno denunciar, es bueno difundir, pero pues, Peña se ríe mientras sean cosas de esa naturaleza, porque si él queda así como... Ay, sí, estoy atendiendo las cosas con Cetardo. A Rosario Robles no la defendió, no salió a decir que no se preocupe. Y ahí le importó un demonio las redes y todo. Ahí la tiene. Y seguro la va a correr cuando ya no le sea útil, pero por lo pronto ahí la tiene. Entonces, no seamos ingenuos. Necesitamos una respuesta realmente de fondo, realmente importante. Y ello pasa por dejar de justificar nuestras debilidades y por generar un proceso de conciencia. Tuve el fin de semana en una reunión con maestros en la zona de pasando Toluca, camino hacia Tlacomulco, un grupo pequeño, pero gente combativa, y me insistían, bueno, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, bueno, pues es que el cómo lo vamos resolviendo entre todos, o sea, que es como si hubiera así la varita mágica, decir de esta manera, cuando lo que tenemos que hacer es un proceso de levantarnos, de impulsar la lucha para que podamos efectivamente abrir el proceso de transformación del país. Ahí, pues, como siempre, alguien habla de la lucha armada, un joven de 132, por cierto. Yo decía, pues adelante, muestra el camino, o sea, no se habla, esas cosas no se hablan. Si alguien verdaderamente está pensando en la lucha armada, no anda platicándolo en una reunión pública, está trabajando de otra manera. Me tocó en Coatzacoalcos un tipo de 120 kilos diciendo que la lucha armada, le digo, vas a tener que bajar de peso en serio, maestro, para poderte subir a la sierra, porque con esa panza no vas a poder caminar. Entonces, se dicen cosas muy a la ligera, cuando en realidad podríamos hacer la transformación pacífica. No estoy descalificando ninguna forma de lucha, la armada incluida, no la estoy descalificando, yo no la comparto, yo no la promuevo, yo no la pienso utilizar. Yo creo que podemos en pleno siglo XXI impulsar un proceso de transformación y dejar de pedirle a otro que dé la respuesta y nosotros empezar a actuar con determinación y con firmeza. Si todo mundo, de verdad es que es así de simple, aunque parezca que no es así de sencillo, si todo mundo nos pusiéramos el corazón en su lugar, si nadie aceptara jornadas de 12 horas, si nadie aceptara los abusos de su jefe, si nadie aceptara los salarios miserables, si nadie aceptara los atropellos constantes, no podrían realizarlos. O sea, pero nosotros mismos nos obligamos. No, es que me van a correr, no, es que me van a ver mal, no, es que me van a aislar. Bueno, pues así, por eso estamos como estamos, porque todo mundo toleramos este tipo de situaciones, y si las seguimos tolerando, pues ahí está. Ahorita me están mandando saludos Santana, California, un abrazo. Ahí está el problema. Muchísimos compañeros nuestros, amigos, vecinos, familiares, en Estados Unidos, porque aquí no hay oportunidades de desarrollo para la gente. Los que aquí están, pues, batallando muchísimo para poder avanzar. Por cierto, te agradezco aquí públicamente a Juan Manuel Romo su enorme generosidad de corazón. Compañero migrante, que realmente hay muchos compañeros que están apoyando, pero él ha sido particularmente generoso. Y vuelvo al tema. Entonces, pues necesitamos dar. Una demostración. Yo estoy pensando en alguna cosita ahí en torno a lo del pacto. Claro, eso no va a cambiar las cosas. Es darles un arrimón para que se eduquen, porque ya es demasiado, y tenemos que ir generando formas de protesta, de lucha. Yo mañana voy a la FES, a Catlán, a las 11 de la mañana, voy muy contento a hablar sobre el pacto. Luego voy a estar a las 5 en la PGR, con las madres de desaparecidos, ahí voy a ir solidario, y me comentó Samantha de Jóvenes con Oroña, y yo creo que tiene razón, pues voy a echarnos una vuelta por ahí. Luego, el viernes voy a la 1 de la tarde al CCH Sur,
Entonces ahí voy, pues a donde me invitan, estoy yendo, voy a ir a Misantla el 2 de junio, voy a estar por allá, Misantla, Veracruz, tengo otras cosas la semana en que entra, que no me acuerdo ahora. Entonces a los lugares a donde me están invitando, pues yo voy aceptando, por supuesto. Ahora mis condiciones son más complicadas, que me tienen que apoyar, por lo menos con el traslado y el hospedaje. Eso yo lo cubrí antes, cuando era diputado, no, nadie me no pedía absolutamente nada. Ahora, pues si es necesario, me está yendo bien con los libros, ya empieza a tomar forma. La verdad es que estoy muy contento. Me está quitando mucho, mucho tiempo. Todavía hoy todo el día estuve esperando dos cajas que tenían que llegar. Llegaron, era de 9 a 6, estuve pendejo aquí desde las 9 casi hasta las 6. Llegaron cerca de las 6, pero llegaron. Entonces estuve todo el día, por eso me puse a arreglar ese librero, ese ropero librero. Pero todavía necesito organizarme mejor, porque sí me absorbe mucho tiempo. ¿Qué le hicieron Slim en Nueva York? A ver, platíquenme. Sí, hoy hay fútbol con. Pues esa debe ser las razones de la baja asistencia relativa, que haya más de 500. Sí, hombre, están todo el mundo enajenado ahí con los partidos de fútbol. Ahí se les olvida que la manipulación de las televisoras, y se les olvida todo. Es una pena, porque por un lado son de las formas de control también, son también de las formas de entretenimiento de la gente. Entonces es una pena, la verdad. Pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Así están las cosas, tenemos que ir avanzando. Sí, quien me quiera invitar, mándeme un mensaje directo, hombre, mándeme un mensaje directo. O mi teléfono, ya lo he dado, se los vuelvo a dar aquí públicamente otra vez, no tengo ningún problema. 55 35 25 83 99, repito, 55 35 25 83 99. Me mandan ustedes un mensaje de cuando me están invitando a la plática de su escuela. Yo con mucho gusto voy. Otra vez, es que no sé qué le hicieron a Slim en Nueva York. No, no, me están aquí preguntando, pero no sé qué fue lo que le pasó. Pero yo creo que hay que irles arrimando el caballo a todos ellos, a Slim, a Peña, a Videgaray, a Madero. A Zambrano, pues ya lo agarraron los compañeros de Jóvenes con Oroña. Hay que irles arrimando el caballo, man, porque no puede ser a Beltrones, a Silvano Aureoles, al del PAN, que ni siquiera sé cómo se llama, de la Cámara de Diputados, al canalla de Gamboa, del PRI, a pues Ernesto Cordero en el Senado, y a mi cuate, Luis Miguel Barbosa. Pues ni modo, es mi cuate, pero pues ahí están haciendo tonterías, pues hay que arrimarles del caballo. La verdad es que se burlaron de Slim en una conferencia, pero se burlaron cómo, se carcajeaban de él, pues quién sabe qué haya dicho, pero qué bueno, para que vea que la gente no es tonta, que no porque sea el hombre más rico del mundo, ya todo el mundo le va a hacer caravanas. Francamente, espero que eso se lo hagan a todos, ¿no? Pues por ser mexicano, que bueno, sí, es mexicano y de origen libanés, se me hace. Y yo no sé si de verdad, yo creo que sí es prestanombres de Salinas, hombre, yo creo que está ahí metido, el cabrón de Salinas en los negocios ahí de Slim. ¿Qué le dio teléfonos de México? No creo que se lo haya dado nada más porque sí. Ya di mi teléfono, lo di dos veces, pregúntenlo por ahí, porque francamente, son un caso. Pues no solo eso, yo creo que no solo hay que quitarles la. Que se creen intocables, que creen que nadie se va a reír de ellos, que nadie los va a presionar, que nadie los va a cuestionar. Todo eso hay que hacerlo, hombre. Pues ¿cómo puede ser que mejor en Nueva York le hagan eso a Slim y aquí aparecen eventos en México y nadie, ay, de todo mundo el tapete? Ay, señor Slim, yo ni lo conozco, ni he hablado nunca con él. Pero francamente, ahí está, ya lo están publicando, 55, 35, 25, 83, 99. Entonces, la verdad es que se necesita, fíjate, aquí se pusieron de acuerdo para irse en la conferencia. Pues sí, hombre, son cosas tan simples lo que de repente hay que hacer, pero que no se quede uno ahí, sino que va uno hilando, va uno generando cada vez mayores formas de presión hasta que.
Y claro, que le puede uno meter a la creatividad y le puede meter uno a montones de cosas para impulsar la conciencia en la gente y la transformación, porque pues estas cosas van cambiando, efectivamente. Yo recuerdo todavía, imagínense ustedes, pensaron alguna vez, tengo aquí, que a un presidente de los Estados Unidos le fueran a hacer una agresión física. ¿Se acuerdan de cuando Bush le aventó a un periodista de Medio Oriente un zapato con muchísima fuerza, pero aquel con tan buena agilidad que se agachó y no le dio, y al segundo día se lo esperaba? Pues así está, ¿no? Eso antes era impensable, impensable, ¿no? Ahora aquí en México pararon todo para que viniera Obama, pero la verdad es que tampoco es intocable, como tampoco es intocable Peña ni nadie de ellos, hombre, pues son seres humanos de carne y hueso con lo mismo que nosotros, así es que ¿por qué no los vamos a presionar? No, no creo que sea una pantalla lo de Benítez para desviarlo de Granier, que es un escándalo también. Pues a Granier deben meterlo a la cárcel, ¿no? O sea, yo creo que inclusive le han ido preparando la camita a Granier para meterlo a la cárcel, porque es demasiada la cuerda que han tenido los medios sobre el tema, no lo han callado para nada. Entonces yo creo que van sobre él para seguir fortaleciendo la imagen de que Peña Nieto sí está en contra de la corrupción y todas sus necesidades. Bueno, hay gente que está entusiasmada porque van a meter a la cárcel al dirigente de Pemex, que no dudo que lo hagan. A se me olvida, hombre, que es senador de la República, Romero Eschamps. Si lo meten en la cárcel no es por corrupto, hombre. Si lo hicieron senador, ¿a poco no sabían en el 2012? No sabían que era corrupto Romero Eschamps. No sabían todo lo que representaba. Lo metieron a la lista para ser senador, además sin hacer campaña, sin saber que era un corruptazo y que era una rata de dos patas, ¿no? O sea, hombre, pues no seamos ingenuos. Si lo meten a la cárcel por utilización política, no porque verdaderamente estén preocupados por enfrentar la corrupción. Si el propio Peña es un corruptazo, si Videgaray, no sé si lo sea. ¿Para qué digo algo que no sé? Peña sí. Bueno, Videgaray estaba con él, o sea, es que yo creo. Pero de Videgaray no sé. Entonces, pues es una barbaridad, hombre. Es evidente que no tiene nada que ver con el tema de efectivamente combatir la corrupción, porque el PRI es la corrupción. El PRI es la corrupción, como el PAN lo ha sido también. El sistema está totalmente descompuesto, putrefacto, corrompe todo lo que toca, salvo honrosas excepciones. La gente se ve absorbida, los compran, ¿no? Los seducen, los someten, y si se ponen rejegos, los golpean hasta que los derrotan, hasta que les pasan encima. A mí la verdad es que no pudieron, y fueron mis propios compañeros quienes quienes le hicieron la tarea dejándome fuera, pero bueno, o sea, de todos modos, aunque esté uno fuera, pues está uno vivo y está uno luchando y sigue uno, pues, si es en la calle, en los espacios que uno tenga. No, eso no hay manera, claro, el impacto que tiene uno es mucho menor, pero también ha sido bueno para mí este proceso, porque pues te demuestra quiénes son tus amigos, te demuestra quiénes verdaderamente tienen simpatía hacia ti, te demuestra dónde están las verdaderas lealtades y te demuestra, tú te estás obligado a demostrarte a ti mismo que tienes la entereza suficiente para remontar estas condiciones adversas. Si no puedes ni con esto, pues menos puedes con cosas mucho más grandes, ¿no? Entonces, ni es queja, ¿eh? O sea, así están las cosas, así vamos avanzando en la vida y la verdad es que yo estoy cada vez más tranquilo. La vida me va dando apoyos, me va dando condiciones para seguir adelante y de verdad, que sorpresivamente, ¿no? Hoy, por ejemplo, hice una entrevista para un compañero, creo que de Guadalajara. No sé si una revista virtual o una revista física, pero me preguntaba cosas sobre lectura y sobre televisión. Y me contestó tan bonito, la verdad, que yo dije, me conmovió, dije, mira, o sea, ahí pasan cosas así. Todos los días me pasa alguna cosa buena en ese sentido que me alienta, que me respalda, que me impulsa a seguir adelante, a no desesperar, a no derrotarme. Y me parece que todos los que luchamos estamos así en esa condición, recibes de una forma u otra el apoyo, el aliento, la manera de ir adelante en la tarea
que tienes, ¿qué opinas de la diputada Magdalena Núñez? No la conozco. No la conozco, la verdad. Sí, es hipermillonario, Pemex no está en la quiebra, o sea, Pemex lo han saqueado, hombre, o sea, Pemex aporta el 40% del presupuesto nacional, no sean ingenuos, 40% del presupuesto nacional. La verdad es que Pemex es una empresa poderosísima, pero la han hecho pedazos para seguirla saqueando y para justificar la entrada del capital extranjero. Navas se ha hecho rico en torno a Pemex, los Muriños se han hecho ricos en torno a Pemex, los hijos políticos de Vicente Fox, los Sahagún, los Vibriescas de Sahagún, se han hecho ricos, Salinas y sus amigos y su hermano y medio mundo y gente vinculada a Zedillo, hombre, todos los que están en el poder han sido parásitos de Petróleos Mexicanos haciendo negocios de lo más inmorales y de lo más escandalosos, de lo que acusan a César Nava debe ser cierto, hombre, ese es un corruptazo, de eso no tengo duda. Entonces, yo creo que Romero Schamm les estorba para el proceso de entregar los yacimientos petroleros. Entonces, por eso se lo van a joder, no por otra cosa. La verdad es que lo han convertido en el malo de la película para que cuando caiga lo metan a la cárcel, lo tienen que desaforar. Además, eso no va a ser una cosa simple, va a ser un show grandecito. Entonces, diga, no, hombre, ahora sí, Peña Nieto. Y mientras lo está apuñalando al pueblo con el IVA alimentos y medicinas, con el IVA libros, con el aumento del IVA, con la entrega al yacimiento petroleros, habiendo quitado el amparo, entregando las telecomunicaciones al capital extranjero, habiendo liquidado los derechos laborales, habiendo liquidado la educación pública. O sea, hombre, están haciendo barbaridad y media. Barbaridad y media. Una ofensiva brutal contra la gente como no se había visto en muchos años. Creo que es más brutal que la de Salinas de 1988, que es mucho decir. Y todavía hay quien está distraído con las cositas que le mandan a la gente para que no perciba. Bueno, lo de la compra de gas natural, la Comisión Federal de Electricidad, exacto. México tiene un demonial de gas, se quema. Y se está comprando gas a Suiza, la Comisión Federal de Electricidad. O sea, no me frieguen. Que está Taiwán en Los Ángeles, pues, ¿y está cuándo? ¿O qué? Porque si no, no sirve de nada decir que está en Los Ángeles. En fin, así están las cosas de lamentables. Y nosotros tenemos que reaccionar. Porque no es una terapia aquí, ¿eh? No, no, yo estoy aquí terapiándome, no, o sea, no, 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 no es una charla de desahogo, y ay, sí, qué mal están las cosas, qué canallas son, y ya nos vamos a dormir tranquilos porque ya hicimos algo. No, tenemos que pararlos, tenemos que detenerlos primero y tenemos que correrlos después, tenemos que abrir el proceso de transformación. O sea, no podemos continuar por este camino verdaderamente infame. Infame, saludos a Jojutla, qué buen evento nos echamos allá. Entonces, es muy importante que es más, qué buena nota que vi Rubén Mil, los vamos a convocar, los vamos a convocar a un Congreso Nacional del Mil, del Movimiento Izquierda Libertario. Y lo vamos a hacer abierto, abierto, abierto. Todos los que puedan del país venir, vamos a preparar antes de las elecciones de julio, hacia finales de junio, un Congreso. Que venga todo el mundo y ahí plantaremos otra vez nuestro plan de trabajo, el llamamiento al pueblo mexicano que hicimos el 15 de septiembre, con las adecuaciones que tengamos que hacer, para plantearle a todo el mundo, a ver, el MIL no va a andar afiliando, ni quiere registro, nada, lo que quiere es estar en la lucha. Y vámonos, los hombres y mujeres que estén decididos, decididas a luchar por la transformación del país, ahí nos vemos. Vamos a convocar en la Ciudad de México, pues ni modo. Sí, sí voy a eventos de Morena, por supuesto. Vamos a convocar a la Ciudad de México finales de junio para que venga toda la gente que simpatice con el MIL, que quiera participar en el MIL, que quiera tomar iniciativas de lucha, que quiera responsabilizarse en su zona para impulsar todo un proceso de transformación. Entonces, en breve, el siguiente miércoles les doy la fecha exacta de donde haríamos la reunión del MIL. Vamos a buscar conseguir un lugar donde quepa la gente, donde tenga buenas condiciones para trabajar. Y ahí estaremos un par de días discutiendo. Voy a Lagos de Moreno, me iban a invitar a Lagos de Moreno, pues invítenme.
Yo voy con mucho gusto a todos lados a donde voy, a donde me inviten, voy. Está bien que esté muy conforme con que hayan despedido al titular de Profeco. Pero, ¿y eso qué? Pues, o sea, no sean ingenuos, hombre, está Rosario Robles operando los programas sociales en favor del PRI en todo el clientelismo electoral. Y usted no se preocupe, que yo aquí la apoyo, le dijo Enrique Peña Nieto. No sean ingenuos, hombre, de verdad. Bueno, pues hemos llegado, digamos, aquí en 50, sí, el fútbol, hombre, yo no me acordaba del fútbol. Ahora de los libros, pues ya les enseñé en el camino estos dos librazos, mano. México en pos de la libertad, de Ignacio Ramírez, el nigromante. Qué chingón era el nigromante. Aquí viene la biografía que le hizo Ignacio Manuel Altamirano, su discípulo, el Congreso del Constituyente, Congreso del 16, el discurso, un discurso que hizo en el Constituyente, del 56, que es buenísimo, un discurso el 16 de septiembre del 61, estaba todavía Maximiliano, y el 5 de febrero del 63, y otro en Mazatlán, y luego una serie de cosas sobre cosas económicas, trae aquí uno de la enseñanza religiosa, buenísimo, de la Constitución, el del clero, la muerte de Maximiliano, que es buenísimo, sobre el divorcio. Está muy bueno el libro, lo conseguí por ahí, está deshaciéndose el pobre librito, está en fascículos, ya lo tengo que agarrar con mucho cuidado porque se me anda cayendo a pedazos. Precioso el libro. Y este súper libro también de la misma edición de Ignacio Manuel Altamirano, no saben qué bonito está, le pone una chinga a Juárez, pero chinga y no medias tintas, ¿eh? La verdad es que es un buen libro, un buen análisis, como es Altamirano Sintético de 1821 a 1882. Esta edición es ya lo dije, del 47, y estuvo a cargo de Martín Luis Guzmán, que hizo una buena selección de textos. A ver si la consigo completa. Pero luego digo estas cosas y luego se empiezan a encarecer, hermano. Los del Nigromante, qué caro se han puesto. Los de Juárez, de Ralph Roeder, qué caro se han puesto. O sea, he estado buscando conseguir para otros que tengan. Conseguí uno bien barato, de 130 pesos, de Juárez es un México chiquito, de bolsillo, pero los jóvenes tienen buena vista. Solo conseguí uno para los que no digan que pues vale 1.000 pesos los dos tomos de 1947 o vale 500 el del Fondo de Cultura. Este vale 130, así es que creo ya alguien iba a pagar o pagó por él, ¿no? Tengo otro, una primera edición preciosa que encontré de 400 pesos, 500, ya no me acuerdo. Y encontré un par bien bonitos de 1957, bien bonitos. La verdad, hay libros que me quisiera quedar, pero ya, o sea, es pura gula mía, tengo demasiados. Entonces, estoy encontrando muy buenas cosas, pero estos qué buenos están, ¿no? De verdad se los recomiendo. Ahorita empecé este del sueño de Eichmann, de Onfray, que ya saben que a mí Onfray me parece muy fuerte. Me lo voy a echar, yo creo que hoy, pues está chiquitito. Y me están encontrando unas joyitas. La verdad es que les tengo para la venta del sábado, sábado de 12 a 3, este 18, como es quincena. Va a haber venta de libros en Leandro Valle 14, en el mero centro, cerca del metro Allende, el metro Zócalo, es equidistante. Tengo realmente muy buenos. Los que viven en los estados pueden comprar por internet, ahí en mi página www.noronalibrero.org, o mandar a noronalibrero@gmail.com, porque luego cada cabrón que me pregunta tengo que andarle mandando a uno por uno el tema. Digo, oigan, vean mi tele, hombre, mi timeline, ahí está toda la información. Me pueden comprar libros desde California, ya le estoy dando el correo al que me pueden mandar, noronalibrero@gmail.com, me mandan qué libros quieren o me mandan a pedir el listado de libros, yo se los envío por el propio correo y ahí ven. Qué libros están en venta. La verdad es que he estado mandando. Ah, qué bueno que me estoy acordando. Esto ya se fueron algunos, pero era para todos, no solo para los que estén interesados en cosas de libros. Estoy mandando mis libros por correo certificado y me he dado cuenta de la infamia que han hecho con correos. Es espléndido el servicio. Espléndido el servicio de correos. Es eficiente, son atentas, son atentos. Todos los paquetes han llegado, llegan en el mismo plazo que las privadas, cobran muchísimo menos. Bueno, yo tenía que mandar un paquete sábado a las 2 de la tarde, estaba cerrada la privada. Correos igual. La privada igual. Sé cuál es su ventaja. El domingo, Correos abre. La privada no abre. Y cobran
del doble para arriba. Y correo certificado es absolutamente seguro, pero de lejos mucho más económico. He mandado paquetes a París, a Londres, a varios puntos de Estados Unidos, sin ningún problema. He mandado varios estados de la República, paquetes inclusive grandes de libros. No ha habido ni un solo problema, ni de que lleguen maltratados, ni de que no lleguen, ni de que se pierdan, ni de que nada. Y ya llevo un buen número de paquetes enviados. La verdad es que mi felicitación más amplia a Correos, y ahí me di cuenta de toda la canallada que hacen de estarle pegando a las instancias públicas para privatizar los servicios y luego hacer negocios, porque luego están los propios funcionarios ahí metidos en las escuelas privadas, en los hospitales privados, en los servicios privados, en las concesiones de agua privadas, en la recolección de basura privada, en todo lo que van entregando a los particulares. La verdad es que son unos canallas y estoy impresionado para bien del espléndido servicio de Correos y el realmente bajo costo que hay para la entrega de los servicios por correo certificado. Yo subrayo, es correo certificado, que es un poquito más caro que el correo ordinario y te garantiza de que van al domicilio, de que lo buscan, de que le dejan la notificación, de que le entregan en mano y firma a la persona que recibe. Así es que no hay manera de que se pierda y todos los paquetes han llegado a su lugar. ¿Cómo me pueden apoyar? Pues comprándome libros, ahí está mi cuenta en la página www.noronalibrero.org. Ahí está la cuenta a la que hay que depositar, piden los libros, yo se los envío con mucho gusto. Claro, así están haciendo con Pemex, así están haciendo, así han hecho con todo, hombre, los ferrocarriles, los super. Fíjense otra cosa que me estoy acordando en estos 3 minutitos que quedan. Fui, les dije el domingo, el sábado, domingo, ya ni sé. Adelante de Toluca, se me tronó la llanta, nuevecita, se hizo pedazos, ¿no? Y fui y no tenía seguro, garantía que porque algo, un objeto punzocortante la abrió de un costado, ¿no? 4,000 pesos cuesta la chingadera. Pero ese no era el tema es que cuando íbamos, estaba un tren, ¿no? Ahí en la zona fabril de cercano a Toluca, ¿cómo se llama este pinche pueblo? Metepec, y lo de pinche de cariño. Y entonces, que además vi un montón de ricachos y toda la mal llamada clase política priista del Estado de México, Chuayfed y todos ellos, Camacho, y todos ellos viven ahí. Bueno, en fin, lo que les quiero decir es que pasa el tren y ahí nos quedamos 15 minutos de güeyes atorados. Yo ya no me acordaba, y además muchos jóvenes, igual ahora sí que les pasa como que ni los conocen, pero ustedes ven el vagón de un vagón de tren. Ni el doble remolque del tráiler le llega, pero ni poquito. Y son vagones y vagones y vagones y vagones. ¿Qué es lo que quiero decir? Pues que por tren tendría que trasladarse las mercaderías, pesadas sobre todo, y no harían pedazos las carreteras, como lo he dicho, no las harían inseguras. 68% de los accidentes son por los tráilers de doble de remolque, las hacen lentas, las hacen difíciles, las hacen pedazos, las hacen peligrosas. Y privatizaron los ferrocarriles que porque era pésimo el servicio, bueno, pues ahora no hay ni servicio. O sea, se desapareció el servicio de ferrocarril. Para pasajeros no existe, más que el Chihuahua Pacífico, que es brutalmente rentable. Y todo el servicio del país lo liquidaron estos canallas, y todas las inversiones, y todo lo que había en estaciones, cosas antiguas, muebles, todo, toda la infraestructura, las vías, todo se lo pasaron por el Arco del Triunfo. Tiraron una riqueza muy importante, una infraestructura muy importante. Bueno, pues está bien que les regalen un libro por visitante allá en California. Acá no, de esas no hay. Es más, ferias acá que regalen libros ya no existen, ¿no? Ahora quién sabe qué libro les van a regalar. Pero bueno, los que quieran comprarme libros, pues ahí están. Además, estoy dando términos generales más barato que en las librerías, ¿no? Y los precios de lista. Y me he encontrado unas joyitas. En fin, pues son ya, falta un minutito para las 10 de la noche. Bajaron a menos cuando hablamos de libro, una feria en la Alameda aquí central. Pues no sé, me voy a echar una vuelta a ver si hay efectivamente. ¿Qué puntería tengo, para que haya ferias los días que yo pongo mi? Pero tomos, no.
A mí de todos me caen, hay montones de jóvenes. Además, eso me da mucho gusto. Muchísimos jóvenes, y eso está muy bien porque pues, estamos promoviendo la lectura y yo estoy muy contento con esa tarea, la verdad. Los candidatos de Baja California son para vomitarse, ¿no? Tienen que escoger entre el horror y el espanto ahí, los pobres baja californianos. Pues hay muchos libros para adolescentes. La tregua, yo sé, con ese libro empecé a leer de Mario Benedetti, me gustó mucho. En fin, y por cierto que lo tengo ya a la venta. Les mando un abrazo. Ya saben que siempre hablo de libros, ¿eh? Pues ahora además vendo, pero siempre hablo de libros, no tiene que ver con promoción especial. Toda la mañana le metí muchísimo a la parte política con lo de López Obriga, que me irritó mucho su artículo, y después pues, todo el día estuve, como estuve ahí revisando el ropero librero, le metí, no, ni la conozco a Marta Harnik, leí por supuesto su librito en la universidad, pero ni la conozco. Les mando un abrazo y ya les comenté, se van a regalar los cuentos del arañero, yo creo que vamos a hacer la presentación del libro, nos van a mandar un chingazo de libros, no muchos lamentablemente, pero se van a regalar, va a haber un criterio, yo estoy con la idea de regalarlo a hombres y mujeres de lucha, de tomo lo pueden bajar de PDF, pero el libro como tal lo vamos a regalar. Les mando un abrazo y por acá los que quieran caerme, sábado de 12 a 3, va a haber libros desde 10 pesos, desde 10 pesos, los de 10 pesos no los firmo, ¿eh? De 50 para abajo no los firmo. Les mando un abrazo y por acá los veo y puse a la venta algunos porque alguien me dijo que quería libros subrayados míos y con notas, pues ya puse como 4 o 5 a la venta. Me parece muy bien, camarada, que por acá caigas en julio. Carlos, les mando un abrazo a todos, los quiero mucho. Uy, se cumple un año del. Fíjense, entonces en este día andaba yo en una gira en Xochimilco con Miguel Ángel Mancera, porque ahí nos enteramos de que había muerto Carlos Fuentes. Si hoy cumple un año. Justo hoy, se cumple un año que andamos en campaña ahí. Pues les mando un abrazo, pórtense bien, o sea, denle gusto al gusto.